en algún lugar de nuestra memoria, casi todos tenemos guardado un cuento de hadas. La imagen de un lugar profundamente evocador, algo que conecta con las sensaciones más placenteras de nuestra infancia. Una imagen que descubrimos en un cromo, en una estampita, en un tebeo, en una postal, en uno de nuestros primeros libros. Una imagen que representa más que un lugar. Una imagen que nos evoca un olor, una melodía, un sabor. Una sensación de calor, calma, bienestar, seguridad. Una imagen que nos recuerda cómo éramos felices solo con estar ahí. Y en esa imagen casi siempre hay una casa. Un lugar para habitar, conocido o por conocer, pero que intuimos nos protegerá de cualquier mal. Un lugar donde el tiempo pasa sereno y casi imperceptible. Un Edén, un limbo, un lugar de cuento de hadas. Una casa que no necesita más que una ventana abierta a un paisaje dulce y soñoliento que recibe nuestra mirada como una caricia interminable. Raros son los momentos en los que nuestra memoria evoca esa imagen y nos traslada a una edad ya perdida en nuestra infancia, o una edad que nunca existió y está por venir, porque la imagen, aunque certera y real, no es más que un sueño. Más raro aún es el privilegio de reconocer esa imagen en el presente, en el día a día. Que no sea una vocación, sino una sorpresa. Descubrir que hoy y ahora estás en el cuento de hadas. ¿Qué es esto? Que aquí está el olor, el sabor, y esto que escuchas es la melodía. Que la imagen de la infancia no era más que esto. Estos son los colores, esta es la textura. Este lugar que acaricia tu mirada. Esta es la felicidad cálida que empapa cada por de tu piel en el mismo momento en que se apagan las palabras. Hoy celebro 15 años viviendo en un cuento de hadas.